Concejal, una preguntita. ¿Puede ser? Sí, cómo no. ¿El control cómo se está llevando? ¿Cómo se está llevando adelante? Con personal de inspección general, gendarmería, policía y bajo las directivas del comité. ¿Qué dice el decreto nacional del presidente Fernández? ¿Quiénes son los que están permitidos circulación libre? En realidad han solicitado que estén en cuarentena la gente, ¿no? Totalmente. ¿Quiénes son los permitidos? Los permitidos son las tareas esenciales. Sí. Del hospital, sí. Policiales, sí. Que es lo que en realidad están, sí, con el sistema de prevención, digamos, más? En nuestra comunidad. Sí, ¿no? Y él particularmente son gente del hospital. Sí. ¿Y la prensa? La prensa austral, mira, yo no sé cómo se estará manejando. La prensa en general, ¿qué dice el decreto nacional? Que en realidad ustedes están para igual, para informar y demás. Y ¿no? Tenemos la libre circulación, señor. Sí, no, en realidad yo no sé, yo en realidad vengo a colaborar acá para nuestra comunidad, para que tomemos conciencia en referencia a esta situación de que está pasando y que a veces muchos no tomamos conciencia y también déjame agradecerle a todas las fuerzas que, sí, están haciendo posible todo esto, que en realidad cuesta acostumbrarnos a todo, nos cuesta acostumbrarnos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos que estar en prevención continua por nuestra familia y demás. Está perfecto, ¿no? La prevención. Le comento, la ley dice que tanto prensa como la par para la comunidad, ¿sabía usted eso? Sí, habría que solicitar igual, está bueno y también, porque hay que ser autocrítico. En realidad, que está bueno de que entre todos contribuir para que en realidad todos podamos hacer bien o colaborar con este trabajo, que por ahí para la gente de inspección, policía, gendarmería, y cuesta muchísimo que la gente esté tomando conciencia, bueno, de lo que está totalmente pasando. Totalmente, ¿no?, de acuerdo con usted. Entonces ahora prensa que está en ese vehículo puede pasar hasta julio de julio. Yo en realidad no me voy a poner en tela de juicio de los actores, en realidad nosotros, sí, estamos para colaborar. Está bien. Como ¿prensa puede pasar o no puede pasar? Sí, no, en realidad ahí se le informará a la gente que está, sí, comandando este operativo, sí, y yo creo que no tiene que haber ningún problema. Muchas gracias, señor concejal. Y bueno, cuídese, y con este problema hay que cuidar todo el mundo. Sí, entre todos tenemos que lograr cuidarnos, porque eso es lo que la comunidad los necesita imperiosamente, que tomemos conciencia, y porque en realidad ya hay un decreto nacional, como lo referiste, de cuidado, de que tenemos que tener cuidado. Entonces, entre todos, por la familia de nosotros también tenemos que velar y demás, ¿no? Así que a mucha gente por ahí no le molesta. Le molesta a veces de que se tienen que volver y demás, que no son de nuestra localidad, pero bueno, yo creo que hay que tomar conciencia entre todos, así que entre todos lo vamos a lograr, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos.